Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, bienvenidos a este día que está cargado de bonita energía. Tenemos un clima espectacular, un poquito de frío al principio, después salió un poco el sol, pero nada, carguémonos de todo lo bueno que nos tiene la vida para entregarnos, permitámonos que nos sonría, recibamos con los brazos abiertos todos esos buenos detalles y buenos aprendizajes que tenemos para el día de hoy y para este fin de semana. Guapura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, lindura? ¿Cómo te ha ido? Ah, no, preciosura, muy bien. Ah, bueno, me parece perfecto y qué bueno. Buena manera de comenzar hoy el día con Mi Parque, Tu Casa, haciéndonos compañía, permitiéndonos disfrutar de un saludo, de un mensaje y de muchos temas que, como siempre, compartiremos con mucha alegría con todos ustedes. La invitación, como siempre, para que ustedes nos llamen, nos escriban, nos visiten. Somos un canal cercano, somos amigos. Si usted también nos llega a ver en algún momento en la calle, pues pégale el gritico a Manu. Hola, Manuela, ¿cómo estás? Hola, Juanpa. Vea, con todo el gusto, sí, y con todo el amor, total, los vamos a saludar y nos vamos a poner a compartir un buen momentico. Somos una familia y como somos familia nos tenemos que saludar, respetar, apechicharnos, decirnos todas esas cosas positivas que tenemos para dar. Entonces, es que no puedo ir, Manuela, Juan Pablo, los voy a llamar el día de hoy. Muy fácil, 604-268-6030, línea telefónica para que se comuniquen y disfruten el día de hoy con Mi Parque, Tu Casa, que está como siempre buenísimo. Está sabroso, está cargado. Cargado. Y si nos quieren escribir, muy sencillo, miparquetucasa@telemedellin.tv. Si usted tiene algún emprendimiento, si usted nos quiere recomendar algún tema, si usted quiere saber más sobre nuestro programa, sobre nuestro canal, esas son las formas en que usted se puede comunicar con nosotros. ¿Usted sabía que los perros tienen un lenguaje? Claro, yo sabía que los perros tienen un lenguaje. ¿Sabes cómo ladra un perro argentino? Ay, no, ¿con qué vas a salir? No, un perro argentino ladra, wow. ¿Cómo? No. No te lo esperabas. Yo no sé si llorar, yo no sé si reírme. El yo no sé qué hace conmigo en estos directos. Ay, no, yo me voy solito, tranquilos. Muchas gracias. Muy bien, mientras que pasamos esta tusa por ese chiste tan regular de Juan Pablo, vamos a hablar con una veterinaria sobre el tema de cómo habla tu perro. Me encantaría saber cuáles son esas señales cuando Buda me está queriendo decir algo y yo soy como, así, no, que ahí. Qué bueno poder saber ese lenguaje porque todos tenemos un lenguaje con los que nos podemos comunicar. Así es, ellos hablan y se comunican de muchas maneras. Sí. A veces son tan tesos que les falta como hablar un poquitico. Pues queda como sustico. Como modular, que uno dice, uy, wow. Pero seguramente ellos siempre van a tener una forma de comunicarse con nosotros y hoy vamos a aprender algunas dicen de esas señas. Uy, el perro wow argentino. No. No, ese ya no. Uy, wow. Eso te... Manu, yo... ¿Qué fue eso? Manu, yo creo que la que va a tener que salirse del set es otra persona. Necesitas vacaciones y serio, Manu. Necesito despejar la mente, concentrarte. Yo necesito un neurólogo. Un neurólogo. Sí, yo creo que yo necesito eso. Porque hoy en Mi Parque, Tu Casa también vamos a abordar el tema de la migraña. La diferencia entre el dolor de cabeza, la migraña, es que me está doliendo como por acá, pero es que me palpita, pero es que nos... también vamos a tener ese tema. Genial, genial, ya que es algo frente a lo que muchas personas sienten, se enfrentan y no se sabe en muchos casos cómo manejarlo. Pero también vamos a tener, Manu, un momento de paz, de tranquilidad, de meditación con el saludo a la luna. Y vamos a tener a nuestra profe Krishna, que nos va a enseñar, como siempre, unas buenas pautas de yoga. Le digo que yo practico yoga y yo nunca, pues, no tengo claro cuál es el saludo a la luna. Pues sé cuál es el saludo al sol, pero hoy va a estar supremamente interesante porque vamos a conocer más de este tema. Y, por supuesto, vamos a tener actividad física, vamos a conocer otros espacios que tenga el canal Parque Telemedellín para que ustedes sigan disfrutando un fin de semana cargado de bonita energía. Y llega Hecho en Medellín también. Sí, señor. Emprendedores que hoy nos van a presentar unas salsas artesanales o un producto como ahumadito y sabrosito para tener en cuenta que menos conservantes y más naturales. Pero también tenemos toda la información del pico y placa. Recordemos que esta semana es una semana
pedagógica, sí. Para que la tengamos muy presente. Y aquí está en Mi Parque Tu Casa la información sobre Pico y Placa. Así es, hoy el Pico y Placa está desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. La placa terminada en el número 4. Entonces recuerde que esta semana, como lo decía Juan Pablo, es pedagógica. Y esta placa, este número, vuelve y repite el día viernes. A ver, yo lo veo muy bien ahí, 24 de septiembre, para que no se le olvide y no se acarree una sanción. Así es, para que se evite todo eso, monte en cicla. Y bien, tenemos también agenda cultural, una programación para que ustedes estén muy pendientes y puedan disfrutar de estos eventos que se realizan en nuestra ciudad y de muchas cosas que pueden ser de mucho interés. Así es, entonces vámonos con la agenda de Mi Parque Tu Casa. A continuación te presentamos la agenda de fin de semana que Mi Parque Tu Casa trae para ti. Iniciamos con Expo Belleza, una feria que le apuesta a la innovación, con las mejores compañías de la industria de la belleza y los últimos desarrollos en estética, cosmetología, estilismo, barbería, salud y bienestar. El evento irá del 8 al 11 de septiembre en Plaza Mayor. Continuamos con Mercado de Editoriales Independientes. En este mercado habrá oferta de libros de literatura, arte, ilustración y arquitectura, además de fanzines, afiches, piezas gráficas y revistas. Los invitamos a una nueva versión de nuestro Mercado de Editoriales Independientes, esta vez de manera presencial. Nos acompañan 17 quijotescas editoriales independientes. Vamos a estar hasta el domingo con muchas actividades. Tendremos conversaciones con escritores, tendremos conversaciones con algunas de estas editoriales. Vamos a tener un taller de encuadernación el próximo sábado, así que te invitamos a que te metas a la página web del museo y descubras toda la programación que tenemos por este resto de semana. Tu responsabilidad es venir al museo y apoyar este trabajo quijotesco de todas estas empresas que le creen y le apuestan a la lectura en nuestro país. Y este sábado 11 de septiembre, conéctate a las 9:30 de la mañana por YouTube y celebra los 15 años de maestros y amigos del Explora. Agéndate porque el Parque Arví llega con nuevas experiencias del 1 al 30 de septiembre. Descubre tu amigo secreto en Arví, una iniciativa que busca acercar a las personas con la naturaleza por medio del picnic, caminatas y nuevas aventuras para que disfrutes con tus más allegados. Y para las personas que necesitan curar el alma, en esta oportunidad llega el taller Sanar Heridas, Dejar Ir, Volver a Vivir. Domingo 12 de septiembre, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En el auditorio Librería Panamericana El Poblado. Finalizamos con la invitación a nuestro Tour Telemedellín, un espacio en el que podrás aprender y disfrutar. Hola amigos de Mi Parque Tu Casa, los invito a que realicen el Tour Telemedellín y vivan la magia de la televisión. Aquí van a poder conocer todo el detrás de cámaras de todos los programas que hacemos en Telemedellín. Estamos de martes a sábado de 12 a 6 de la tarde y pueden hacer sus reservas a través de nuestras líneas 448-9590 extensión 115 o al correo del tour, que es tour@telemedellin.tv. No te pierdas esta experiencia. Y ahí con esa linda imagen de El Bicho Fue, retomamos este programa para tener una entrevista muy especial con dos invitadas muy especiales. Una de ellas, Sara Jaramillo, veterinaria, y Lulú. Lulú, vení por acá, pasa por acá, pues para que te vean. Especial. Muñecota, ven por acá. Para hablar de qué, de cómo se comunican con nosotros los perros, cómo se comunican con nosotros estos animales especiales que nos roban el corazón. Sara, bienvenida a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo muy feliz de estar aquí con ustedes dos, con Lulú, y poderles compartir a todos
todos ustedes un poquito de eso que a mí tanto me apasiona, que es el comportamiento, el vínculo y el relacionamiento principalmente con los perros y los animales de compañía. Bueno, Sara, antes de entrar en ese tema, ¿cómo nació en ti esa pasión por estos peludos? ¿Cómo decidiste ser veterinaria? A mí me encanta esa pregunta porque yo creo que yo nací con ella, o sea, nacimos el mismo día. Y ha sido todo un proceso irla desarrollando, irla encontrando desde lo personal, desde lo académico, desde lo técnico, pero sí, realmente lleva 35 años conmigo esa pasión. Excelente. Me encanta eso. Muy bien, ¿cómo habla tu perro? ¿Cómo así que los perros hablan? Bueno, es muy importante nosotros empezar a determinar ese tipo de cosas porque nosotros hemos idealizado simplemente el lenguaje verbal y ellos tienen el lenguaje verbal, pero hay formas en las que los animales nos comunicamos de forma muy diferentes al interior de nuestra especie y también con otras especies. Los perros y los gatos principalmente han desarrollado una gran cantidad de estrategias para comunicarse con nosotros. Nos conocen a nosotros absolutamente todos nuestros métodos de comunicación, sí. Pero nosotros no conocemos los de ellos, sino los básicos, como los extremos. Les voy a contar más o menos eso de qué se trata. Hay tres tipos de comunicación fundamental. Para ellos la principal es la química, la olfativa, en lo cual ellos pues pueden comunicarse muy bien con nosotros, pero nosotros con ellos no muy bien. Me preguntan mucho, Sara, ¿los perros huelen el miedo? Y efectivamente, huelen el miedo, huelen la felicidad, huelen la ansiedad, huelen todos los cambios anímicos y nos detectan y los van generando porque eso genera unos olores diferentes debido a las cascadas que nosotros liberamos. Sin embargo, por ahí la tenemos perdida con ellos. Claro. La tenemos total. Perdida. Hay otros dos tipos de comunicaciones, una que es la verbal auditiva, la que nosotros más utilizamos para comunicarnos. Sin embargo, es complejo porque no vamos a lograr nunca comunicarnos efectivamente por ahí. Logramos como decir, este gruñido de mi perro es de ansiedad, o este gruñido es de rabia o de juego. Eso lo logramos identificar, pero son cosas muy extremas. Y la tercera es como toda esa comunicación gestual. Y esa comunicación gestual es en la que más debemos entrenarnos porque es la que más nos genera como una indicación muy asertiva de lo que nuestro perro emocionalmente está o lo que nos quiere decir. Y en extra, nosotros digamos que tenemos como una parte de conocimiento, yo le digo un conocimiento ancestral porque hemos coevolucionado con ellos, entonces logramos identificarlo, pero identificamos dos tipos de señales. Aquellas que son afiliativas, porque son muy obvias, cuando bajan las orejitas, cuando quieren acercarse a nosotros, cuando buscan mimos, cuando quieren que los consintamos. Y también ese tipo de comunicación, que es una comunicación un poco más ya hacia la molestia. Y pues ahí las decimos todo, que son esa agresividad, no toda esa agresividad, muchas son una parte de comunicación muy interesante, que son esas defensivas u ofensivas. Pero tenemos una parte que es donde más tienen ellos como una riqueza en su comunicación, que son las señales de calma, las señales inclusive de apaciguamiento, que son todas las que no sabemos leer. No sabemos y ahí leer. Está la magia. ¿Qué papel tiene la colita en esta comunicación? La cola, las orejas, la tensión de los músculos es fundamental. Sin embargo, la cola es de lo que les digo a las personas que menos nos fiemos, porque hemos tenido como que cada que el perro mueve la cola está feliz y realmente la mueve más por ansiedad, la mueve más inclusive en muchos momentos que no son como de felicidad, que nosotros confundimos mucho la ansiedad con la felicidad en los perros. Sí. Y eso genera muchos problemas de conducta porque favorecemos mucho los comportamientos ansiosos. Muy bien. ¿Cómo identificarlos entonces? O sea, ¿qué gestos puede empezar? Pues cada perrito pues es un universo, como ajá, cada uno de nosotros. Entonces uno tiene que aprender a conocer a su mascota. Entonces, pues hay que saber si mi mascota es muy ansiosa, si es un cachorro, si ya tiene tantos años, porque todo va también evolucionando como nosotros. Todo va variando. Exacto. Entonces les voy a explicar un poquitico esas señales a las que tenemos que estar como muy atentos, porque con esas pequeñas señales ellos nos avisan, estoy un poco incómodo, me estás intimidando, esta situación no me gusta. Y cuando nosotros somos lectores de esto, nos volvemos como, ahí sí, sus mejores amigos. Ellos son como que, te amo, me entendiste. Que, claro, qué rico, qué por rico. Fin, alguien que, me alguien ama, que me comprende. Me ama y me entiende. Entonces se vuelve mucho más fluida esa comunicación. Muy bien, dentro Sara, de estas señales, cuéntame. Antes de que nos compartas las señales, recordarle a nuestros televidentes que la línea es 604...
se me olvida 604-268-6030. Es que siempre da el teléfono y eso, de la y eso casa. La anunciamos, pero ahí sale en pantalla, pero se las anunciamos por si en medio de esta entrevista ustedes tienen alguna duda, para nuestra invitada la puedan hacer. Y ahora sí, Sara. Bueno, es bien importante, les voy a explicar un poquitico estas señales de calma, de apaciguamiento, que principalmente los perros las hacen en varios sentidos. Uno, cuando la situación se está sobrepasando de un límite de estrés, cuando por ejemplo los manipulamos de formas no muy correctas o cuando por ejemplo se están sintiendo con miedo o invasivos. Una de las principales cosas, no sé si ustedes han intentado tomarse una selfie con sus perros. Estoy estresada porque Lulu se fue, pero seguí adelante, no te preocupes, no sé si que yo voy por ella. ¿Han visto por ejemplo en algunos momentos, alguien te has intentado tomar una selfie con tu perro? Sí. ¿Y qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen es que empiezan a ser reacios. Empieza a voltear tu cabeza. Siempre voltea la cara. Esa es una señal de calma principalmente, porque cuando los perros, nosotros tenemos un celular al frente, es demasiado intimidante para ellos. Fuera de eso, como Lulú, ponerle nuestra cara al lado es intimidante. Entonces, cuando te hacen esto, es como... esto me está intimidando, esto se está pasando de un límite y por eso es que eventualmente ellos se hacen así y nosotros lo primero que hacemos es voltearle la cara. Forzarlo. Adicionalmente, no sé si has visto que hacen también como estos ojitos. Sí. Y se les ve una parte blanca que se llaman los ojos de ballena. Cuando los perros hacen ojos de ballena, pueden estarte intentando manipular. Cuando, por ejemplo, te piden y te hacen esos ojitos, se quieren decir, yo soy chiquito, yo soy inofensivo, dame eso que estás comiendo. O inclusive diciéndote, me estás intimidando, mira, soy chiquito, no te quiero agredir. Entonces, empieza a hacer eso y nosotros inmediatamente y respetamos esa comunicación. Ajá. Lo primero que queremos hacer es voltearle la cara, voltearle claro, la cara, para que la quede cara bien la foto, y nos preocupamos más por la foto que por el que bienestar por el del animal. Otra cosa, ¿no? Por ejemplo, llegamos y saludamos a nuestros perros y los estamos saludando. ¿Dónde estabas? Yo, se fue a la recepción, vino, volvió, saludó. Ella va y saluda a todo el mundo, ella es muy saludadora. ¿Sabes qué? Tenemos una llamada. Saludos, claro. Sí, señora. Doña Marina, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Hola, bien, ¿y ustedes? ¿Cómo amaneció el día de hoy? Excelentemente bien. ¿Contenta? Feliz. Qué bueno, ¿qué nos quiere contar? Vení, yo quiero preguntar por qué hay veces los perros se quedan mirando fijamente a un punto. A mí me han dicho, según pues algunas personas, que es que ven fantasmas o no sé qué. Entonces quisiera saber eso. Fantasmas. Muy bien, ¿por qué los perros se quedan mirando así como a un punto? Ah, es porque entonces hay un fantasma. Ya, pues sí, gracias. Listo, doña Marina, mi Dios le pague, que esté muy bien. Me encanta esta pregunta porque me la hacen demasiado, demasiado. Realmente, nosotros, este animalito que es un miquito, un primate, lo que no sabe muchas veces se lo inventa y percibimos, siempre pensamos que lo que nosotros percibimos es todo lo que existe. Y realmente ellos perciben sonidos en muchos decibeles altos y bajos, mayores a nosotros, e inclusive olfatean cosas que están muchísimo... olfatean, nosotros olfateamos de un 1 o un 10% de lo que ellos ven. Entonces, muchas veces cuando se quedan en un punto fijo es porque están poniendo atención a algo que perciben a través de sus sentidos que nosotros no. Yo no podría decir pues, en un 100% que no tienen unas capacidades mayores intuitivas, porque creo que negar eso es imposible. Sí. Pero muchas de las cosas que pasan cuando ellos, por ejemplo, ladran sin sentido o algo así, no solamente, ya lo hemos podido demostrar científicamente, y es que lo perciben, están percibiendo un olor, están percibiendo un sonido o un movimiento que nosotros realmente no tenemos la capacidad de percibir. Muy bien, Sara, nos estabas contando la comunicación cuando los saludamos efusivamente y ellos nos saludan. Listo. Por ejemplo, vamos a hacerlo con Lulú. Llegamos normalmente y decimos, ¡ay, mi perrito lindo! Y inmediatamente, no sé si vieron lo que Lulú hizo. La lengua. Se relamen. Ellos acá tienen muchas terminaciones nerviosas y eso es como que un contacto súper invasivo. Ellos lo que hacen es como que, oh, por Dios. Y entonces intentan calmarse lamiéndose la boca, generando una sensación de tranquilidad. Entonces, esto como que, eso que me acabas de hacer no me gusta. Y no sé si también han visto que uno llega, los coge, los abraza, que a ella le queda difícil, pero por lo general, mira, esto es comunicación. Ella me dice, no me gusta lo que estás haciendo. No, hasta ahí, no me gusta. Chao, es tanto. Una prueba de consentimiento. Yo la abrazo y la suelto, y si ella se va, te está diciendo, te quiero, pero no me gusta. No sé, como cuando a uno la tía viene, le da un pico, ¿quieres decir que a mí está linda la tía? Sí, entre perros nos mordemos, no nos abrazamos. Exacto. Y por ejemplo, pasa mucho que después de que hacemos esos abrazos, esos picos, ellos se sacuden. Sin presencia de agua. Claro. Sara, tenemos otra llamada. Claro que sí. Desde el barrio Mesa. Buenas, hola, ¿con quién hablo? Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Con quién hablo? ¿Cuál es tu nombre? Piedad Correa.
Doña Piedad, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo está? Muy bien, ustedes aquí escuchándolos y viéndolos, muy contenta. Ay, qué felicidad tenerla acá en el programa. Doña Piedad, ¿cuál pregunta tiene para hacerle a nuestra invitada? Yo quisiera preguntarle a la doctora, ¿cuál es el motivo que los perros se ponen tan agresivos cuando oyen la pólvora? Okay, qué buena pregunta, doña Piedad. Un abrazo gigante, un beso para usted y la esperamos por acá en mi parque, tu casa. Lo mismo para ustedes, que esté muy bien y feliz día. Lo mismo. Bueno, doña Piedad, me encanta esto, principalmente depende de la reacción. Hay unos que se ponen agresivos y otros que se ponen nerviosos. Sí. Eso depende de la personalidad del animal, si tiene una reacción como defensiva o más bien como que se intimidan. Realmente esto ocurre porque para ellos no tiene sentido la pólvora. Lo más cercano que puede estar como en su cabeza es un desastre natural. Entonces realmente esto los pone en un modo supervivencia, que es ataque o huir. Atacar o huir. Y pues hay algunos que logran habituarse a este tipo de situaciones humanas, a este tipo de sonidos, pero realmente lo que pasa es que se sienten completamente vulnerables y muy nerviosos. Y por lo general ellos hacen algo, hacen cosas como esconderse debajo de la cama, buscar guarida, porque ellos son animales de madriguera y se sienten bien ahí. Y nosotros por lo general lo que hacemos es meter la cara, mirarlos de frente, empezamos a tener una comunicación completamente errónea, mirarlos de frente a los ojos para ellos es súper intimidador, más cuando están en su modo madriguera, lugar seguro, los miramos, los intentamos sacar y para ellos es como estarlos vulnerando aún más dentro de ese momento, porque para nosotros lo que queremos hacer es abrazarlo y tener un comportamiento muy humano, abrazar, proteger, y puede ser que nuestro perro eso al contrario lo genere un poco más de ansiedad y miedo, entonces por eso tienden a tener conductas agresivas. Muy bien. Aquí ya es, Lulu, vea, se está comunicando. No, están completamente enamorados. Que, ya que me rasque, ya, Mariana, que me acaricie. Esas últimas recomendaciones que podemos decirles a los televidentes y a esas personas que hoy tienen mascotas de saber entender y por supuesto esas redes sociales suyas, porque es que esto es tela para cortar la que uno quiera, porque siento que uno hace, por ejemplo, yo tengo un cachorro de 5 meses. Él se comunica y con los olores. Sí, él tiene la parte digestiva de Budita, es un poquito Budita, complicada. De todos los bulldog. Sí, un bulldog francés. Entonces, precisamente entonces, ¿cuál sería esa recomendación, ese llamado que le podemos hacer a los televidentes? Mi recomendación más importante en ese sentido es que normalmente cuando tenemos un perro, vamos siempre donde el veterinario que nos habla solamente de la parte biológica y física. Sí. Pero deberíamos asistir siempre a ese veterinario, a ese profesional experto en comportamiento, porque como tú lo dices, yo les puedo aquí generar todas las señales, el que se sacudan, el que se relaman, el que volteen la cabeza, el que levanten los pelitos que se llama pilorección, que tienen las orejas para atrás. Pero realmente eso es como un código de comunicación genérico, pero es importante que les enseñen a leer a su perro. En qué momentos algo está generando una señal de estrés, en qué momento, por ejemplo, él te está intentando poner un límite que tú sobrepasas, muy importante en los cachorros porque son tan tiernos que nosotros nos vamos por encima, digamos, los vamos a coger, ¡ay, tan lindos! Parecemos unas ballenas gigantes, ellos como que, oh por Dios, y se hacen chiquitos, se van para atrás, voltean las orejitas, abren los ojos grandes y nosotros pensamos que nos están haciendo cariño. Y lo que nos estás diciendo es, estás tan grande, estás tan intimidador, ¡ay, qué susto! ¡Ay, no, ay, no! Y un momento a otro, ¡prin!, se orinan. Y esa micción es principalmente diciéndole, vea, huélame, bueno, yo no tengo nada, yo no le voy a hacer nada, prácticamente bien, cuando no lo van a atracar. Sara, tus redes. Nos fuimos para este corte que es obligado, qué tristeza. Mis redes lo pueden ver como Sara Bet V. Sara Bet V. Así de sencillo. Muy bien. Muy bien, ahí la tienen para que sigan a esa mujer, ahí lo estamos viendo en pantalla en este momento, para que la puedan seguir. Ella monta contenido espectacular, aparte de eso, pues que ama y hace muchas labores por estos peludos, así que gracias. Nuevamente, bienvenida a mi parque, tu casa, para que sigamos hablando y por supuesto a Lulú, para que sigamos hablando y proyectando tanta información que necesitamos de nuestros de estos peludos, no, es con nuestros todo el hijos cariño, de cuatro patas. Es con todo el cariño aquí, siempre muy dispuesta para las preguntas que les puedo resolver, las que no, seguro que las consultaré. Me encanta. Y bueno, vea, después de un ratico que fue, se comunicó con todos, olió, reconoció el lugar. Dale ahí, ya. Tranquila y calmada. Lulú, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. A Sara, nuevamente nuestra gratitud. Y nosotros nos vamos a un corte de mensajes institucionales, pero regresamos en breve con más de Mi Parque, Tu Casa.
Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Avanzamos aquí en Mi Parque, Tu Casa. Llegó el momento de conectarnos con el yoga, con esa práctica que siempre hacemos. Sí, esa pequeña invitación a que ustedes eso lo integren en su vida para que, por supuesto, tenga ese momento de pausa activa, meditación activa y se integre más con cada una de esas posturas que hoy vamos a hablar del saludo a la luna. Profe Krishna, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo está? Y le cuento que yo conozco el saludo al sol, pero el saludo a la luna, de verdad que no tengo nada de información. Bueno, namasté, siempre muy feliz de estar aquí con ustedes. Y bueno, el saludo al sol es el más conocido, como dice Manu. Es un saludo mucho más activo que nos ayuda a calentar el cuerpo. Tiene las características que tiene el sol, calienta, ayuda también a dar luz, ayuda a activar, como lo hace el sol. Y ese lo vamos a ver en la próxima sesión que vamos a tener para que estén súper pendientes. Hoy el saludo a la luna, ¿qué nos lleva, qué nos beneficia, qué nos trae? Es un saludo que nos ayuda a la coordinación, a calmar el sistema nervioso, nos lleva la mente a un estado más calmado, más tranquilo, nos lleva al subconsciente. La idea es que cada movimiento está conectado con el otro armoniosamente, también ayudando a mover nuestra energía dentro del cuerpo. Y es un saludo que recomiendo muchísimo hacer en la noche, antes de acostarse, para como acostarse con las revoluciones más bajitas, sin tanta actividad. Y también lo recomiendo mucho hacer, pues por lo menos unos 4 o 5 repeticiones. Ahorita les voy a mostrar cómo es. Nos ayuda a movilizar mucho la cadera y se puede volver bastante exigente haciéndolo en la postura, digamos, más avanzada. La idea es que yo hoy les voy a mostrar desde la postura más básica cómo lo pueden hacer. Es más, hoy, y les recomiendo que lo hagan hasta ahí. Y ya ustedes ven poco a poco con la práctica si lo pueden ir profundizando un poquito más. Perfecto, profe, adelante. Chicas, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, y adelante para que veamos esta práctica de saludo a la luna. Bueno, vamos a comenzar, nos vamos a parar, ojalá estén desde sus casas también listos para practicarla. Nos vamos a parar en la colchoneta dejando el espacio en tu lado derecho, dejando tu colchoneta al lado derecho completamente libre. Ubicamos palmas juntas al centro del pecho y, como siempre, invito a que desde este momento nos conectemos con el presente, nos conectemos con la respiración. Realmente esa es la clave en la práctica de yoga, no es simplemente hacer un ejercicio físico, sino conectándonos con lo que ocurre dentro de nosotros. Inhala, exhala por la nariz y establece un propósito para esta práctica. Piensa en algo que te haga feliz, algo que quieras mejorar. Yo sugiero que la práctica hoy esté enfocada en bajar esas revoluciones de la mente y abrirnos al autoconocimiento, abrirnos a llenarnos de pensamientos positivos. Y comenzamos una vez cantando el mantra Om. Inhala. Om. Perfecto, inhalando, eleva brazos por los lados. A nivel de hombro gira palmas, continúa inhalando arriba, palmas juntas. Exhalando, te inclinas al costado derecho. Abre el corazón. Inhala, vuelves al centro y exhala, te inclinas al costado izquierdo. Inhalas al centro. Exhala, eleva la pierna derecha. Abres para la postura de la diosa. Los pies van hacia afuera, rodillas arriba de talón. De eso depende qué tanto abres tus piernas. Pelvis hacia el frente, costillas hacia adentro, brazos a los lados. Conecta las yemas del dedo índice, dedo pulgar. Inhala, extiende rodillas, pie izquierdo hacia el frente, pie derecho hacia el lado derecho. Talón derecho en línea con arco de pie izquierdo, brazos a los lados. Trikonasana, postura de triángulo, inhalando, te alan de brazo derecho hacia el lado derecho y de la cadera hacia el lado izquierdo. Exhalando, baja la mano derecha o a la pierna o apuntando hacia el frente. Y si te da la capacidad, mira arriba, brazo izquierdo. Inhala profundo. Exhalando, brazo izquierdo baja hacia la pierna derecha,
Podemos mantener las manos o en espinilla o en el piso, cuidándonos de mantener la espalda recta, rodillas lo más extendidas que puedas y alinea la cadera. Ojalá que no esté una cadera más atrás que la otra para eso. Ayúdate llevando la cadera derecha hacia atrás como sacando cola y la izquierda hacia el frente. Inhala profundo, exhala, flexiona rodilla derecha, lleva pie izquierdo un poco hacia atrás, rodilla izquierda y empeine al suelo, palmas juntas y arriba brazos. Anjaneyasana, postura de la media luna. Inhala profundo, exhala, desciende brazos, ubicamos las manos adelante en el piso como primera opción, lo vamos a hacer hasta ahí por hoy, o si ustedes son más avanzados pueden hacerlo palmas al centro del pecho. Para hacer que planta izquierda firme en el piso y flexiona la rodilla derecha al máximo de tu capacidad. Si aún es necesario tener las manos en el piso, lo haces tranquilamente. Inhala profundo y con ayuda de tus manos en el piso, con palmas juntas, exhala y flexiona rodilla izquierda. Extiende derecha, alarga la columna. Inhala profundo y exhala, lleva las manos a los lados de tu pie izquierdo, gira la pierna de atrás, rodilla derecha al piso y empeine, palmas juntas arriba. Anjaneyasana, postura de la media luna. Inhala profundo, exhala, lleva las manos al piso. E inhalando, apoya planta derecha atrás, extendiendo bien las rodillas, de nuevo intenta alinear la cadera, las manos o en espinilla o en el piso, cadera izquierda va hacia atrás, cadera derecha hacia el frente. Inhalando, postura del triángulo por el lado izquierdo, abre la cadera, deja la mano izquierda en la pierna izquierda y arriba brazo derecho. Si te da la capacidad, lo acompañas con la mirada. Inhalando, arriba. Exhala de nuevo, postura de la diosa. Pies hacia afuera, muslos rotan hacia afuera, pelvis adelante, costillas adentro y brazos a los lados. Inhala, extiende rodillas y exhala, pie izquierdo va hacia el pie derecho, arriba palmas juntas, inhala profundo y exhalando te inclinas al costado izquierdo. Inhalas al centro y exhala, te inclinas al costado derecho. Inhalas al centro, exhala, desciende palmas al centro del pecho. Ahora hacemos lo mismo hacia el otro lado, inhalando eleva brazos, arriba palmas juntas, exhalando te inclinas al costado izquierdo, inhalas al centro, exhala te inclinas al costado derecho, inhala al centro, exhala eleva pierna izquierda, abre, postura de la diosa, abre el corazón, fuerte y firme. Inhala, extiende rodilla, exhala, pie derecho hacia el frente, pie izquierdo hacia el lado izquierdo, brazos a los lados. Inhalando, te alan de brazo izquierdo hacia el lado izquierdo, de la cadera hacia el lado derecho, alargando ambos costados. Exhalando, bajas y mira arriba, brazo derecho. Inhala profundo, exhalando, baja la mano derecha hacia la pierna izquierda, o a espinilla o al piso, y acomoda bien tu cadera. Inhala profundo, exhala, flexiona la rodilla izquierda, rodilla derecha al piso y empeine, palmas juntas arriba, pelvis adelante, pecho hacia el cielo. Exhalando bajas, recuerda opción 1, palmas al piso y apoyamos planta derecha y ahí te quedas. O si te da la capacidad, flexiona del todo, la izquierda extiende derecha. Inhala, exhala, cambias al otro lado, flexiona derecha, extiende izquierda. Inhala profundo, exhala, lleva las manos a los lados de tu pie derecho, rota la pierna de atrás, rodilla izquierda y empeine al piso, palmas juntas arriba, postura de la media luna.
Inhala, exhala, baja las manos al piso. Inhalando, apoya planta izquierda al suelo, alarga la columna, alinea bien la cadera. Inhala, abre la cadera, eleva brazo izquierdo, postura del triángulo. Inhala, vuelves arriba. Exhala, postura de la diosa. Inhala, extiende, exhala, pierna derecha al lado de la izquierda, arriba, palmas juntas. Inhala profundo, exhala, te inclinas al costado derecho. Inhalas al centro y exhala, te inclinas al costado izquierdo. Inhalas al centro, exhala, desciende palmas al centro del pecho. Extiende brazos, separa piernas cómodamente, brazos, hombros relajados. Y cierra los ojos con la idea de conectarte con todo lo que ocurre en este momento dentro de ti. El cambio de temperatura de tu cuerpo. Percibe cómo se encuentra tu respiración en este momento. Cómo están los latidos del corazón. Y con cada exhalación libera la mente, suéltala. Deja que se libere cansancio, estrés, ansiedad. Ubicamos pies juntos, palmas al centro del pecho. Y finalizamos con Om Shanti Om. Shanti significa paz, deseando llevar paz, armonía, tranquilidad a nuestro interior y reflejando también esto con todo lo que nos rodea. Inhala. Om Shanti Om. Inhala. Om Shanti Om. Inhala. Om Shanti Om. Namaste. Radhe Radhe. Muchas gracias. Namaste, 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 chicas. Muchas gracias. Namaste, profe Krishna. Recordemos, por favor, esos beneficios de esta práctica e invitar a las personas a que incorporen algunas de estas posturas y que poquito a poquito vayan sumando. Claro que sí, lo bueno de la práctica que tuvimos hoy, que es como una secuencia completa, la de hoy, la del saludo al sol, que vamos a ver la próxima, son secuencias que son cortitas pero concisas, trabajan todo el cuerpo, puedes sacar 5 o 10 minutos de tu día, realizarla y de una vas a sentir la diferencia en la mente sobre todo, que es el plus del yoga, que buscamos aquietar esa mente, ingresar a nuestros pensamientos lo que sí queremos atraer a nuestra vida. Entonces saque un tiempito para usted, para su bienestar, para sentirse realmente conectado con lo que es. Muy bien, profe, ¿dónde la podemos contactar? ¿Dónde podemos seguirla? Tiene una página, tiene el canal de YouTube que tiene todas las prácticas para los principiantes, avanzados, prácticas de 10 minutos, 20 minutos. En la invitación, por favor, para que la haga. Claro que sí. Bueno, me pueden encontrar en mi canal de YouTube como Krishna con K de Kilo Priya Yoga. Como dice Manu, hay prácticas para todos los niveles y para todos los tiempos, desde 5 minutos hasta más de una hora, para que pues se acomode a tus espacios. También me encuentran en las redes sociales como krishna.priya.yoga. Ahí también hay mucho contenido, mensajes para el alma, para llenarnos el corazoncito. Y también me pueden contactar al número 316-834-8649 y ahí, como siempre, les digo con mi corazón abierto en lo que les pueda servir. Muy bien, profe Krishna, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Señoritas, muchas Manu. Gracias por la práctica, gracias por estar acá. Siempre la invitación será para que
sepamos que estas prácticas no tienen nada que ver con la parte religiosa, simplemente es una práctica para conectarnos con el tiempo presente, aquí y ahora. Entonces, lo que queremos es invitarlos para que se conecten con Mi Parque, Tu Casa, para que tengamos eso. Entonces, muy bien, con esta invitación nos despedimos para hacer esta pequeña pausa en Mi Parque, Tu Casa, y por supuesto regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con Mi Parque, Tu Casa, por eso esas postales que ponemos como pasivos para que disfrutemos de la naturaleza. Y aquí disfrutamos también de la compañía de ustedes. Llámenos, comuníquense, marcando 604-298-6030. Ah, Manu, no ha podido. 268-6030. Doctor, perdón, no, pero es que... Yo se lo voy a decir, listo, tranquilo. 268, es más, 60... hagamos una cosa, de aquí en adelante yo lo digo. No, no, mentira, yo lo digo. ¿Cómo se lo va a aprender con todos los televidentes? 604-268-6030. Por eso la primera no lo dije bien, dije 298, pero luego rectifiqué y dije... ¿Cómo es? 604-268-6030. Ah, no, premio, para premio para este hombre. Premio. Doctor, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, muy bien. Aquí viéndolo a ustedes, pasar bueno. Grabar la memoria. Sí, no, ay, muy bien. Alzheimer temprano, que decimos aquí. Manu, con esas gozadas se está volviendo mi dolor de cabeza. ¿Sí? Sí. ¿Soy tu dolor de cabeza? Un poquito. Ay. De más de uno, ¿eh? Doctor de Rodrigo Isaza, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa, neurólogo. Bienvenido a este espacio para que conversemos sobre la migraña, sobre el dolor de cabeza. Y yo quiero hacerle la pregunta, ¿es lo mismo una migraña que un dolor de cabeza? A ver... De pronto lo más genérico es decir dolor de cabeza. Sí. Y la migraña hace parte de especial de un grupo de dolor de cabeza, como el nombre lo dice, muy especial. Okay. Que tiene unas características genéticas, poblacionales, de todo, o sea, un espectro muy definido para la medicina, con unas cosas también desconocidas, que hay cosas que conocemos. Y de los dolores de cabeza pueden haber más de 320 dolores de cabeza documentados. 320, sí. Son demasiados. Y la migraña ocupa más o menos el segundo lugar en la forma de dolor de cabeza. La cefalea tipo tensión, que no es porque estemos tensionados, sí. Quitemos eso porque en inglés se llama tension type, que es espasmo muscular, sí. Que son involuntarios, o sea, es un espasmo involuntario, es casi que el 90% de las personas lo sufren al menos 15 días al año. 15 días al año. Al año. Pero okay. eso es en general poblacional. Okay. Hay más de 350 millones de personas que sufren dolor de cabeza. Doc, ¿la migraña en qué partes de la cabeza la podemos como distinguir? Bueno, si a mí me duele aquí, 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 es porque es migraña. Bueno, hay unas características que avisan, que se llaman prodromos. ¿Qué es el prodromo? El aviso previo, que puede ser 24 o 48 horas antes, que es lo que nosotros llamamos hipotalámico, bostezos, antojos bostezo. Alimenticios, ojo que durante el periodo menstrual y en el embarazo esos antojos son de ahí, cerebrales, buscando el cerebro energía, va a tomar agua, hacen unas combinaciones las mujeres, pues de salchichón con aguacate, pues, unas cosas morcilla espectaculares. Morcilla con arequipe, helado con eso, hogado y todo sí, eso. Sí, sí, banano con café. Eso es una combinación especial que es como un antojo. Sí. Y se llama craving. Y ya antes del dolor de cabeza, previo o durante el desarrollo, hay prodromos visuales, que son destellos luminosos, parches oscuros, que generalmente no tapan toda la visión, sino que yo te veo... Sí, como unos cucullitos. Si te veo un ojo, para que no te veo la boca, volteo aquí y no le veo la nariz a él. Okay. Y unas rayas de colores que empiezan a titilar y después comienza el dolor pulsátil, característicamente pulsátil, unilateral, que puede alternar una vez aquí, otra vez acá, y se puede volver global. Toda la cabeza. Muy toda bien. La cabeza. Doctor, pues ya después de identificar esas características de la migraña,
¿cuánto sería lo normal que dure este episodio? No sé si se puede decir así. Generalmente en los niños debe durar al menos 2 horas. 2 horas. En los adultos debe durar más de 4 horas. Ok. Y se puede volver inclusive un estatus, es un dolor de cabeza en el cual usted se mejora, por decir algo, durante la noche y al día siguiente vuelve otra vez con su dolor y puede pasar 48 a 72 horas de dolor con periodos libres de dolor de 4 horas. Y se llama estatus migrañoso, porque cursa con náuseas, vómito, todo lo que nosotros llamamos disautonómico, palidez, frialdad, sudoración, entumecimiento de manos, y puede haber formas que se llaman migrañas complicadas, que se llaman con aura prolongada, donde puede haber hemiparestesias, o sea, entumecimiento en la mitad del cuerpo, parálisis inclusive, alteraciones del habla, empiezo a hablar enredado, o del lenguaje, no comprendo, o de la memoria, como si me hubieran dado escopolamina. Muy bien. Juanpa, permítame, sí. Yo repito la línea telefónica, que el tema está supremamente interesante y sé que muchos oyentes pueden tener alguna inquietud, alguna pregunta. Entonces recuerde, la línea telefónica está abierta en este momento, 604-268-6030, la línea telefónica, para que usted, la pregunta que tenga, no hay pregunta sencilla, como diríamos en Antioquia, no hay pregunta boba, hágala, que todos tenemos que conocer más de este tema. Así es, Doc. Puede presentarse que una persona nunca tenga dolor de cabeza y uno puede decir, bueno, ¿tengo un superpoder? O sí, es un superpoder. El 10% de las personas no reconocen haber tenido un dolor de cabeza nunca. O sea que eso es una ventaja. ¿Y eso por qué da? ¿Por qué pasa eso? Pues, porque hay factores genéticos también involucrados. En la migraña hay factores genéticos. Hay la herencia de la materna. Sí. O sea, si mamá tiene los mismos cromosomas en una parte de la célula, que es la pila, que se llama la mitocondria, y esa es la misma de su tatarabuela. Y van a ser los mismos de los hijos, hombres o mujeres, pero la transmiten las mujeres. Entonces hay una herencia mitocondrial que es muy materna, pero hay otros genes, el cromosoma X, hay el cromosoma 1, el cromosoma 5, el cromosoma 10, o sea que hay factores que van impregnando la facilidad de desarrollar una migraña en el transcurso de la vida. Bien, Doc, ¿y hay alimentos que, por ejemplo, pueden detonar migrañas? Ay, es que si usted está tomando mucho café, le va a dar migraña, si usted toma chocolate... Hay un mito muy grande con respecto a los alimentos, menos del 5% de los alimentos desencadenan dolor de cabeza. ¿Qué es lo importante? Lo importante es la dieta fraccionada, porque se sabe que un ayuno de 5 horas puede producir dolor de cabeza. O sea, las dietas de ayuno son espectaculares para toda la gente, menos para los migrañosos. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que muestran en comunidades que hacen ayuno. Nosotros no hacemos ayuno. Los que hacen ayuno son los árabes y los israelíes. Sí. Y se demuestra que esos fenómenos desencadenan y uno durante la noche está en ayuno. Entonces hay gente que come mal. Claro. La gente que no desayuna es el peor error para un migrañoso. Entonces la gente ya está quitando todo. Entonces va donde el médico y le dice, no lácteos, no bebidas oscuras, todo lo negro hace malo, ¿no? Todo el diablo es negro, los pensamientos oscuros son horribles. Entonces hay mitos, hay estudios muy bien hechos de los escandinavos, que son la gente que más toma café en el mundo. Uh-huh. Y más de 8 tazas de café al día, que ellos sí toman café. Nosotros tomamos agua mugre y enjuagadura de pasilla, ¿no? Entonces, cuando toman esas más de 8 tazas, no se ha demostrado que produzcan dolor de cabeza. Lo que sí pasa es que las personas que les gusta el café, suspenden café y puede haber supresión por la cafeína. Ok. Doctor, tenemos una llamada a esta hora desde San Joaquín. ¿Con quién hablo? Con Jacibe Duque. ¿Cómo está, mi señora? Muy bien, Manuela, qué rico oírla. No, qué felicidad escucharla a usted. ¿Cuándo va a pasar, pues, por acá, por mi parque, tu casa, por Telemedellín? Ay, qué rico ir a visitarlos. No. Muy pronto voy a ir, si Dios quiere. Vea, que sea una promesa, pues, para que nos conozcamos, disfrutemos acá del directo. Que formemos un equipo. Ay, me encanta eso. Mi señora, ¿qué pregunta tiene? Bueno, estoy oyendo lo de la migraña. ¿Cómo me le va mi doctor? Muy bien, señora. Muchas gracias. Adelante con tu pregunta. Sí, bueno. Yo he sufrido migraña desde pequeña, doctor. Y ahora pues ya tengo los 70 y ahora sí me está cogiendo más duro. El dolor de cabeza por la mañana. Y estoy tomando las pastas de la presión y a veces se me olvida, entonces la tomo, pero sigue la migraña. Por ejemplo, ayer estuve todo el día con migraña
y hoy amanecí regular. Señora, hay una cosa muy interesante ahí. A la edad suya ya usted no debería tener migraña. O sea, uno es migrañoso toda la vida, como el apellido, pero el hecho es que se exprese o no se exprese. Muchas veces el paciente hipertenso durante la noche puede hacer que, también problemas y el dolor de cabeza matutino en el paciente con hipertensión suele confundirse con una migraña. Lo que pasa es que si uno fue migrañoso en la infancia, lo que tiene es una vida de facilitación del dolor. El dolor fluye más fácil y las personas con dolores crónicos tienen muchas dificultades de sueño, de alimento, de estrés, que se van sumando, se vuelven sumatorios y posiblemente no es una migraña. O sea, ahí hay que descartar lo que nosotros llamamos unas cefaleas secundarias, que pueden ser por espasmo de cuello, alteraciones de sueño, que le recuerdan a usted el mismo dolor y posiblemente no lo es. Listo, mi señora, ahí está por la recomendación, pero aquí vamos a seguirlo entrevistando a ver si puede coger alguno de estos tipsitos y por supuesto siempre, siempre será la recomendación acudir al profesional para que por supuesto tenga el tratamiento adecuado. Un abrazo gigante, gracias por su llamada. Bueno, muy amable, muy querido, que esté bien. Que esté bueno, muy bien. Gracias. Hablemos de eso, de los tratamientos, hablemos de... ¿Es posible quitar la migraña? ¿Es posible que esa persona o...? Yo no te puedo quitar tu apellido. O sea, la migraña más que una enfermedad es una condición de susceptibilidad del cerebro. El cerebro del migrañoso es un cerebro supersensible ¿a qué? A los estímulos climáticos, hormonales, de sueño y vigilia, de alimento, supresión u aumento de la alimentación, de alteraciones digestivas. O sea, la migraña, como un todo, tiene periodos de mejoría y periodos de reactivación que van de la mano cuando la persona viola sus propias normas. Uno le dice, desayune, tome café por la mañana, tome el café, el primer café azucarado, que siempre insisto yo mucho con eso que sea azucarado, porque cuando usted se levanta, lo habíamos comentado aquí la otra vez, se levanta con los niveles más bajos de azúcar durante el día. Y el cerebro se nutre solamente de lo que usted le está echando. O sea, que si usted no le da, el cerebro simplemente va desactivando sistemas y va generando la facilitación de un dolor. El desayuno es esencial para el migrañoso. Y la comida intermedia. No se deben quitar lácteos. Hay estudios que muestran que los yogures, los lácteos y la probiota, que es la nueva ciencia, comparado con personas que ingieren ese tipo de alimentos con los otros migrañosos que no eligieron, hay una mejoría tremenda, porque hay un eje intestino-cerebro que está muy relacionado con los procesos inflamatorios que se ven en este tipo de dolor de cabeza. Que están conectados. Así, Doc, ¿qué definitivamente no hacer en caso de una migraña? Que a veces uno recurre a los... Yo pienso que no automedicarse, porque ustedes cuando se toman una tableta combinada, siempre se toma cafeína, ¿por qué? Porque hay atonía gástrica, entonces el estómago no se mueve y las pastillas no se absorben. Uno recomienda que se tome una pastilla sanita, solita, que no tenga combinaciones de cafeína, porque el problema de la cafeína tiene rebote. Una tableta de cafeína normal, de todas las drogas, Forte, Extra, Supla, Migraine, todas tienen cafeína y tienen dosis altísimas de cafeína, equivale más o menos a 25 tintos, ¿cierto? Entonces son después sí que desvelados, con dolor por supresión, porque como es la única que me sirve, sí, pero ¿por cuánto tiempo le sirve? Claro. Ah, 4 o 5 horitas y después estás con la cabeza porque dan rebote. La cefalea de rebote es por eso. Entonces no se automediquen. Y tómense solamente una sola tableta. Las tabletas están hechas para ser efectivas con una sola dosis. Eso no es como cuando usted le da 2 capas de pintura a un carro, que la segunda tapa huecos. Ajá. Aquí no. Entonces, claro, comercialmente es muy deliciosa. Tómese 3 y 4, porque es que nosotros nos tapamos de plata y usted dolor de cabeza y no le va a quitar. Y usar preventivos. Sí. Porque todo el mundo, nosotros utilizamos de preventivo muchas cosas. Utilizamos betabloqueadores que se utilizan para la presión arterial. Utilizamos antidepresivos porque mejoran serotonina, que falla cuando hay dolor de cabeza. Utilizamos anticonvulsivantes porque neutralizan neurotransmisores que excitan. Utilizamos una serie de medicamentos anticonvulsivantes que mejoran mucho las condiciones del paciente. Entonces toda la gente primero va donde Google, ¿sí? Y donde la señora que le dice cuidado con tomar de eso, que eso da suicidio, ¿cierto? Que cuidado que se le revienta el aneurisma. Y es uno en la consulta diciendo, ¿pero por qué lo suspendió?
cierto, porque es que yo leí en Google que eso, y leí en Google, sí, es que Google es una fuente de información que tiene muy poquita cosa científica, ¿cierto? Claro, y es mejor acudir al profesional para que le indique, porque como volvemos y repetimos, cada ser es un universo, no es lo mismo la migraña de Vanessa que la migraña de Manuela. Y están, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, se demostró que la mayoría de los diagnósticos de migraña y dolor de cabeza eran confundidos con sinusitis, con un poco de cosas que uno ve, y entonces son tomando antibióticos, y yo tengo rinitis crónica, yo tengo sinusitis crónica, y yo les digo, la sinusitis crónica no duele. Entonces, ¿qué seguimos? Bruxismo, que encontramos bruxismo en mucha gente, chasquea dientes dormido y comienza con un dolor bitemporal, sí, y le desencadena una respuesta después, inclusive si es migrañoso, como una migraña. Muy bien. Muy bien, Doc, pues yo creo que hoy hemos aprendido mucho y seguramente también habrá más tela por cortar con este tema, pero la migraña, y algo que queda es que la migraña es ese apellido. Es algo que ahí va a estar con nosotros porque lo estamos cargando, entonces a tener muy en cuenta esas recomendaciones. Doug, un mensaje final. Pero luego cuando salga el libro los invito y lo quiero. Claro. Sí, el libro ya está, como se dice, en el horno. Doctor, las puertas abiertas de Mi Parque, Tu Casa, para que conversemos de ese tema, porque ahí detrás de cámara les estamos hablando un poco y muy interesante, entonces nada. Hay que educar, hay que educar. Yo pienso que hay que educar al paciente. Muy bien. Doctor, ¿tiene algún contacto? ¿Quiere tener alguna página? Ahí está mi página, Cerebro, Salud y Bienestar en Facebook y Cerebro, Salud y Bienestar en YouTube, donde inclusive hay unos videos improvisados, hay unos videos buenísimo, que recoge mucha gente porque el dolor moviliza mucha cosa. Muy bien, doctor, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Le voy a hacer dos invitaciones. Uno, ¿le gusta comer pastas? Claro. ¿Las prepara? También. ¿O le doy una receta? También les preparo. Sí, pero yo le voy a dar una receta. Todavía no se ha muerto nadie en mi casa, pues. No, pero... Doctor mío, le pague por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, y a usted y a los televidentes le vamos a dar una receta que nos entrega a la carta para que prepare unas deliciosas pastas, y yo, pues, me voy a caminar por ahí, a ver qué me encuentro en el canal Parque Telemedellín. Voy a reflexionar a ver qué me encuentro por ahí en el canal Parque Telemedellín, así que nos vamos con esta nota de a la carta. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
Estamos en Mi Parque, Tu Casa, un programa para que compartamos juntos sobre temas de bienestar, vida saludable, crianza consciente, familia, emprendimientos, entre muchas otras cosas. Les recuerdo que ustedes pueden comunicarse con nosotros marcando nuestra línea 268-6030, no sin antes marcar 604. Recordemos que estamos bajo una nueva forma de marcación telefónica, entonces ya sería así, 604-268-6030, para que compartamos juntos esta experiencia de programa que sirve para acompañarles en las mañanas con toda esta variedad de temas. Si ustedes tienen algún tema para sugerirnos que les guste que tengamos aquí, para profundizar un poco, no duden en escribirnos, miparquetucasa@telemedellin.tv. Recibimos todos esos temas que a ustedes se les puedan ocurrir para que aprendamos y compartamos cada vez más. Nosotros disfrutamos mucho llevarles a ustedes este programa, hacerlo acá en nuestro set a puertas abiertas, con un espacio abierto, un canal parque que ustedes pueden visitar cuando quiera. El horario es de 6 de la mañana a 7 de la noche. Estamos abiertos al público para que ustedes vengan y visiten las instalaciones, armen un picnic, hagan actividad física, traigan a sus mascotas, hagan el tour de Telemedellín, conozcan cómo se hace la televisión, la magia que hay detrás de la televisión. Y aquí estamos entonces para disfrutar de todos ustedes que hacen parte del Aquí Te Ves. Y Manuela precisamente quiso salir a dar una vuelta aquí en las instalaciones para ver qué se encontraba, para también despejar la mente y activar su cuerpo un poquito. Así que Manu, ¿qué encontraste? ¿Qué tienes? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Bueno, les cuento que yo me cambié de ropa porque me vine a disfrutar de tanta actividad física que estoy viendo en el canal Parque Telemedellín. Entonces, pues me voy a unir a esta clase, obviamente, si me lo permiten. Profe, señoritas, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo muy bien? Qué bueno. Mano, profe, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo profe, estás? Profe, los vi en tanto movimiento que dije, tengo que estar allá. Tengo que estar ahí con ustedes. Profe, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Andrés Cartagena. Listo, profe, mucho gusto. Manuela Esteves, ¿qué están haciendo hoy acá en la actividad física? Bueno, Manu, el día de hoy tenemos una clase muy chévere enfocada a todo lo que es el fortalecimiento articular, todo lo que es prevenir las lesiones, todo lo que es estilo de vida saludable. Me encanta, y de eso se inspira y se siente Mi Parque, Tu Casa. Entonces, vamos a empezar. Ustedes ya calentaron, yo ya venía como medio trotandito con tanto correr el programa. ¿Con qué empezamos? Vamos el día de hoy entonces a tener dos sesiones de trabajo. Ok. Vamos con avanza y regresa, y lo vamos a alternar en intervalos de 30 segundos con Rocky. Estos movimientos que vamos a utilizar el día de hoy van a ser movimientos evitando el impacto articular, teniendo en cuenta las patologías adversas que se nos presentan en las poblaciones mayores. ¿Listo? Perfecto. Entonces empiezo a contar ya. Claro, hace perfecto. Rato. Perfecto. Muy bien. 30 segundos y luego vamos a cambiar a Rocky. Recuerden, muy importante, inhalar y exhalar constantemente. Agüita cada que lo necesiten. Muy bien. Nos preparamos en 5 segundos para hacer un cambio. 5, 4, 3, 2. Muy bien. Tomamos aire. Inhalamos y exhalamos. Vamos acá, separamos los pies. Sí. Semiflexión de rodilla. Su espalda erguida. Empuñamos las manos y vamos adelante. Muy bien. Este movimiento se llama Rocky. Es un movimiento que no tiene impacto. Es un movimiento muy apto para trabajos de tipo cardiovascular. Pero pues, las pulsaciones se empiezan a subir, ¿verdad? Es real. Pero ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la pauta general? Sí. Que cada quien lleve su ritmo. Si yo siento que lo puedo hacer más rápido, perfecto, me exijo un poco más. Si siento que lo puedo hacer más lento, lo hago lento. ¿Listo? Listo. Vamos pues, 30 segunditos, empiezo a contar ya. Se fue. Inhalamos, exhalamos, muy bien. Inhalamos, exhalamos. Muy bien esa postura. Perfecto. Si podemos, incrementamos un poquito más. Un poquito más en este momento. Perfecto, muy bien. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Y descansamos. Perfecto.
Inhalamos, nos recuperamos. ¿Qué dicen si lo hacemos una vez más? Listo. ¿Qué dicen? Sí. Perfecto. Bueno, esta vez lo vamos a repetir y vamos a incrementar el tiempo de trabajo. De 30 pasamos a 40 segundos. ¿Listo? ¿Preparadas? Vamos primero con marcha adelante y atrás. 3, 2, ya. Vamos adelante. Levanto la mirada siempre. Buena postura. Muy bien. Yo veo, muy bien, perfecto. Profe, veo que también es un ejercicio que si se hace en casa, válido. Perfectamente se puede desarrollar desde nuestro hogar. Perfectamente se puede adaptar a nuestra vida cotidiana y cualquier persona lo puede hacer sin ningún tipo de restricción. Obviamente teniendo en cuenta cuidarse del impacto articular. Muy bien. 5 segundos más. Vamos. Vamos, niñas. Y descansamos. Perfecto. Inhalamos y exhalamos. Estos momentos de descanso son muy importantes. Cada quien los va a adecuar a su manera. Si necesita más aire, menos aire, adelante. Listo. Segundo movimiento. Vamos con Rocky. Vamos acá. Muy importante, traccionar nuestro cuerpo cada que generamos un golpe. Y la recomendación de siempre, nuestro ritmo. Si lo puedo hacer más rápido. Listo. Más rápido o vamos más a hacerlo. Bien. Listo. Empieza ya. Vamos, todos acá, todos acá, todos acá. Eso. Muy bien, muy bien. Muy bien, continuamos. No se me quede sin respirar. No se me queden sin respirar. Muy bien. Parecemos conjunto musical amarillo-negro. Yo soy el único que está por fuera. Ah. Muy bien. Últimos 10 segundos, ¿listo? 10 segunditos más. ¿Quién le apuesta por un poquito más de velocidad? ¿Quién dijo yo? Vamos, ¿quién dijo yo? Sí, 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 sí. 5 segundos, 4, 3, 2, muy bien. Respiramos, Uy. Inhalamos y exhalamos. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo muy te bien. Sientes? Voy muy bien, me encanta. ¿Ustedes van bien? Sí, bien. Listo, perfecto. Muy bien, listo. Vamos ahorita entonces con un movimiento de tipo de fortalecimiento. Okay. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro primer movimiento va a ser generar una semiflexión de rodilla. Sí. Nos vamos a ubicar acá, la espalda recta. Flexionamos, vamos a bajar. Lo ideal es que en la sentadilla nos ubiquemos de esta manera, procurando no desplazar la rodilla hacia adelante, sino llevar la caderita hacia atrás, la espalda recta, aunque es difícil tenerla completamente recta, pero al menos erguida. Estando en este punto, ¿qué vamos a hacer? Empinamos y regresamos. Fácil, sencillo. Listo. Va para esa. Va para esa, vamos. Vamos a hacer intervalos de 20 segunditos. Listo. Preparadas en 4, 3, 2, ya. Muy bien. Vamos a calificar postura. Perfecto. Puntas, talones, puntas. Muy bien. Voy a hacer de lado para que sea lo de la espalda, que me pareció interesante, lo de las rodillas. Es muy importante una buena higiene postural, porque eso es lo que va a garantizar que el ejercicio sea un ejercicio eficiente y que no se convierta en un ejercicio lesivo. ¿Listo? 20 segundos y descansamos. Perfecto. Descansamos. Bueno, a ver, cuéntenme una cosita. ¿Cómo la van con el equilibrio? Bien, ¿cierto? Regular 3/4, pero bien, digamos que bien. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta qué tal el equilibrio. Todos conocemos un reloj y sabemos dónde son las 12, ¿cierto? Sí. Y sabemos dónde son las 3 y dónde son las 6. Sí. Entonces, vamos en 3, vamos en 12, 3 y 6. ¿Usted va diciendo los números? Está bien, está bien. Okay. Y lo vamos a hacer en cada pierna durante 30 segunditos. Es normal sentir que nos caemos un poquitico. De pronto está venteando mucho, es normal, estamos al aire libre, estamos en un parque y suele suceder. Me entonces, encanta, me encanta el ¿listo? Viento que va pasando. Listo, estamos preparados. Listos. 30 segundos, arrancamos con nuestra pierna dominante. 4, 3, 2, arrancamos en 12, nos fuimos. 12, muy bien, sí, muy bien. Importante utilizar los brazos para generar una buena estabilidad. Perfecto. No se me vaya a caer. Hágalo lento. Si necesita en algún momento apoyar el pie, totalmente válido. Y regrese. Muy bien, mano. Muy bien, Minka. Muy bien, Ana. Perfecto. Brazos extendidos para mejorar mi estabilidad. Eso. Perfecto. Y descansamos. Perfecto. Vamos ahora con nuestra pierna contraria. Profe, ahí el ejercicio se debe sentir es en la pierna contraria. ¿O en dónde o en este?
Este movimiento es un movimiento en el cual la percepción debe sentirse no solamente en la pierna que está apoyada, sino también en nuestra zona abdominal, también en nuestra pierna que hace la ejecución, porque el peso de esa pierna se va a ver reflejado en nuestra zona que está contraída, pero también en la zona que está relajada. Si tenemos, es algo normal. Si tenemos personas mayores en la casa, ¿se podrían apoyar? Perfectamente. Listo, perfecto. Una mesita acá adelante. Vamos a ir de cuenta que tenemos la mesita acá, estamos agarraditos y vamos a ir con el movimiento. ¿Listo? Listo. Todos allá en casa, preparados. 3, 2, pierna contraria, se fue. Vamos, muy bien. Muy bien, perfecto. Respiración lenta, no es de afán, no es de competir. Es de concentración, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Mirar un punto fijo nos ayudaría, ¿cierto, profe? Yo sé que sí. Vamos, vamos y descansamos. Okay. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien. Se sienten? Bien, ¿cómo ya estoy sudando, el movimiento? Ya estoy lista. Interesante, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, vamos a repetirlo una vez más y cambiamos de movimiento. ¿Qué opinan? Listo. Listo. Vamos con una tanda más de relojes, pero esta vez lo vamos a hacer de 40 segundos en cada pierna. 40 Listo. Segundos, aumentemos la intensidad. ¿Listo? Okay. En 4, 3, 2, nos fuimos. Vamos adelante, vamos a un lado y vamos atrás. El reto es hacerlo cada vez más lento, con mayor dominio. Y para los más osados allá en casa, hacerlo con un ojo cerrado también puede incrementar profe, la dificultad. Eso es duro. No es fácil. El sentido de la propiocepción se va desarrollando. Una para el peso. es válido también caerse. Muy bien. 40 segundos, cuidado con el viento, cuidado con el viento, muy bien. Un poco más. Un poco más. La mirada. La espalda recta, siempre adelante, no agachemos la cabeza y perfecto. Uy. Descansamos. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, se nos siente. Falta solo una pierna y cambiamos. Listo. ¿Listo? Vamos a hacerlo. ¿Preparadas? Sí, señor. 3, 2, ya. Pierna contraria. Muy bien, muy bien. Perfecto, levantamos la mirada. Muy bien. Importante siempre para este tipo de guías contar con una buena indumentaria, ropa cómoda, un espacio que sea cómodo, ya sea en un parque, ya sea en la casa. Tener en cuenta buenos hábitos alimenticios, porque no todo puede ser ejercicio, también hay que ayudarse con una buena alimentación e hidratación. 5 segundos. 4, 3, 2 y descansamos. Uf. Perfecto. Sí, señor. Muy bien, ¿qué tal? Súper bien. Cuéntame, Manu, ¿cómo te sientes? Estoy lista para el siguiente ejercicio. Perfecto. El siguiente movimiento va a ser un movimiento muy, muy chévere. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar un pie, el otro pie está en el aire y vamos a hacer de cuenta que corremos. Esto es todo. Listo. Acá, con esta pierna vamos a correr. ¿Listo? Listo. Vamos a hacer dos intervalos en cada pierna de 20 segunditos, corto pero efectivo. ¿Listo? ¿Listo? Preparadas. En 4, 3, 2, ya. Profe, y mientras que nosotros hacemos esto, sí. ¿Cuáles serían como esas recomendaciones para las personas que apenas están iniciando la actividad física? Bueno, lo más importante siempre es iniciar de manera progresiva. Nunca dar inicio a trabajos muy extenuantes, muy arduos de entrada. Siempre comenzar con jornadas básicas de trabajo cardiovascular, buena activación, cardio y de a poco ir agregando movimientos de mayor dificultad o intensidad. Vamos a cambiar ahora de pierna. Listo. Sí. ¿Qué no me puede faltar cuando esté haciendo ejercicio? ¿Qué no te puede faltar? Cuando lo decías ahorita de lo de la ropa, bueno, la toallita, esas cositas que necesitamos para apropiarnos de ese tema. Bueno, primero que todo, una buena alimentación va a ser importante, una buena calidad de sueño. Sí. Contar con una buena orientación, personas que nos puedan apoyar en este proceso y también obviamente ropa cómoda y disponer del tiempo. ¿Listo? Profe, ¿qué tal? Súper bien. Profe, y si yo quisiera como saber más rutinas, conocer como más de este tema, ¿usted me regalaría sus redes sociales? Claro que sí. ¿Cuáles son? Me puedes buscar en Facebook como Andrés Cartagena y en Instagram como @AndrésCartagena01. Listo. Profe, niñas, no se vayan a ir, yo me voy a quedar con ustedes, pero es que
Mi compañero es un poquito envidioso y como no me lo traje a hacer deporte, entonces está diciendo como que hola, aquí estoy, no sé qué. Entonces, Juanpa, le digo que yo me voy a quedar acá disfrutando la actividad física, disfrutando de este buen ambiente que tenemos en el canal Parque Telemedellín. Que recuerden la invitación desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Así que, perdón, pero seguimos acá. Profe, el siguiente ejercicio. Vamos acá, de una. Muy bien. Pues así es, Manu, envidia de la buena. La próxima vez que usted quiera activar su cuerpo y hacer ejercicio, invíteme, lléveme. Yo necesito salir del sedentarismo y necesito seguir tu ejemplo y tener una vida más activa. Por eso es que en Mi Parque, Tu Casa, nosotros les presentamos a ustedes estas rutinas para que vayamos programando nuestra mente y nuestro cuerpo hacia una vida más saludable y activa. A la próxima, yo también me le mido para hacer esos ejercicios, que más que lo físico también es pensar en la buena alimentación, en las buenas horas de sueño, como nos lo estaba compartiendo nuestro profe. Pero ahí tenemos entonces a Manu dándonos como siempre ejemplo. Y mi reto será, pues como estamos predicando aquí del bienestar y la vida saludable, pues aplicar lo que estamos predicando. Pues bien, es momento de irnos a unos mensajes institucionales, pero vamos a regresar con nuestros emprendedores. Hecho en Medellín, aquí en Mi Parque, Tu Casa, con unas salsas y ahumados muy espectaculares. Ya regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y a Mi Parque, Tu Casa llega Hecho en Medellín, compra local, el espacio de los emprendedores. Recordemos que Misión Posible ahora es Hecho en Medellín. Y aquí tenemos un par de emprendedores que han decidido sacar adelante todo su talento y todo el sabor con Al Fuego. Salsas, aderezos y unas cositas ahumadas muy ricas, de la mano entonces de Sebastián y de Laura Camila, que les damos entonces la más cordial bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Pablo. Muy bien, gracias. Buenos días, qué alegría entonces poder compartir con ustedes este ratico. Y bueno, ¿cómo arrancó esto, Sebas? ¿Cómo se te ocurrió a ti arrancar con las salsas, con los ahumados? Pues la verdad, comenzamos en medio de la pandemia. Pues me quedé sin trabajo, ¿cierto? Entonces la cuestión fue como que me ponía a hacer, ¿cierto? Ajá. Entonces la primera creación que tuve fue esta. Sí. Que fue una salsa de ajo, ¿cierto? La salsa de ajo. Exactamente. Entonces comencé a distribuirle pues a la familia, conocidos, de a poquito. Pues obviamente en la bicicleta. Tenía que ir a distribuir, pues, llevar varias cositas. Y la gente le fue gustando. Y ya no vendía una cajita, sino dos cajitas. Entonces decidí ya comenzar con otros productos. ¿Pero vos ya tenías experiencia con salsas o cómo Sí, claro. Pues el fuerte mío son las salsas y carnes, entonces decidí como meterme por ese lado. Entonces comencé pues a indagar qué podía hacer en una presentación bonita y que fuera asequible pues por los estratos pues en los que nosotros vivimos, ¿cierto? Ya, ¿estudiaste gastronomía? Sí, estudié gastronomía, ah, soy genial. Profesional en ese sentido. O sea que ya tienen la teoría Exactamente. A su favor y ahora entonces lo estás llevando a la práctica. Exactamente, pues, o sea, pues pensé como tan bueno como es crear algo mío, como tener algo personal, como poder innovar con algo, ¿cierto? Entonces, le meto todo el amor, todo el corazón a mis salsas, pues es algo delicioso. Son no fáciles. Solo le pones el amor a la salsa, sino también a Camila. Sí, claro, a Camila, es mi ancla. Todo Muy lo bien, que... Camila, ¿y cómo es ese complemento? ¿Cómo es el apoyo para que esto salga adelante y ya no es un trabajo de uno, sino de dos y hasta más? Porque la familia seguramente también está ahí. De metida. Mucha paciencia, especialmente. Sí. O sea, esto es un lugar donde hay que mantener la calma, la paciencia, de trabajo, de constancia, que si no se vendió hoy, mañana, innovemos, probemos, queda bueno, o sea, de ir renovando e innovando.
Así es, y es que definitivamente la pandemia pues ha llevado a que muchos detonen ese chip y esas iniciativas productivas como para el beneficio no solo propio, sino también de los demás, que pues quienes amamos las carnes, quienes amamos la cocina, quienes amamos las salsas, pues ahora tenemos mucha variedad. Sebas, arrancaste entonces con la pionera, la de ajo, y ahora tienes 8 salsas más. Tengo 8 salsas más, que son, por ejemplo, lo que es el chimichurri, pues obviamente principalmente, que toda la gente lo utiliza en la mayoría de asado, ¿cierto? Esta salsa es un acompañante delicioso. Y después saqué lo que es la barbecue de ron. ¿Barbecue ron? Sí, la primera vez que escucho eso, ¿un barbecue de ron? Oiga, eso es delicioso, mejor dicho. Usted con eso es el rey del asado, mejor dicho. Usted con eso es... Le da el toquecito, le da el toque, ahí, toque, secreto, toque, dicho, exactamente. Y ya después nos inclinamos por algo picante, porque la gente decía, no, no tenés algo picante. Entonces comenzamos a innovar con una mexicana. Ajá. Pero esta no es una base solamente de chile, sino que es de piña. O sea, es con un rocoto y con piña, una ese combinación. Picante dulce, sabroso, que hace esencial, que la lengua entre como en conflicto. Como que estoy probando, me pica, me sabe dulce. Exactamente. No, ni tan dulce, no nos confiemos mucho por la piña, porque lo que hace la piña es abrir las papilas gustativas y que el picante entre como más. Perfecto, esa es la función entonces dos de la piña. Dos tipos de mexicanas tenemos. Entonces ya sacamos ese y ya la gente nos decía, no, eso está muy picante, que queremos una más suave, entonces ya tiramos esta otra mexicana, que esa es a base de cilantro y es terminada, comienza picante y termina dulcecita, o sea, esta la cogió como la gente que más le gusta el picante, como suavecito. Y complementa muy bien la carne, también asado, solamente, pues, o sea, no es una salsa solamente para nachos como estamos acostumbrados, ajá, que la mexicana, sino que es también crear en la casa como conciencia, como qué puedo hacer con estas salsas, como algo diferente, muy listo. Bien. Ir innovando. Exactamente. También tenemos mezclando lo que es la del frutas, que combina delicioso con carnes, con pollo, con cerdo, porque es un toque dulce y viene a base de piña, a base de melón y a base de papaya. O sea, son tres frutas totalmente... combinables. Exactamente. Unas frutas que contrastan demasiado entre ellas. ¿Y alguna nos queda por mencionar? Sí, me falta la de, obviamente la de pimentón, que es escalivado y también es ahumado. ¿Escali qué? Escalivado. ¿Qué es eso? Pues, a ver, desmenúceme esa palabra. Escalivado es que se pone a la parrilla para botarle la piel, ¿listo? Para poder que sea más... Lo más dañino, ya que el pimentón es muy fuerte, entonces lo que hacemos es quitarle la piel y las semillas. Lo soy si lo pone más dulcecito. Exactamente, no, y obviamente por el tema del ahumado me la va a generar un sabor adicional muy rico, un toque de eso. Sí, siempre aprendemos algo nuevo. Ya tenemos la que es la de cheddar, es una salsa totalmente diferente, no es tan fuerte con los que venimos acostumbrados, que usted le queda como esa grasa en la boca, sino que es mucho más suavecita y mucho más rica. Y esta complementa sándwiches, nachos, todo lo que usted quiera. Todo lo que uno quiera. Camila, ¿cuál es tu favorita de estas? Ajo. La de ajo. La de ¿y la ajo tuya, Sebas? La mexicana suave. La mexicana, pues gran variedad como para uno saber, probar y luego decir, pues, me caso con esta. Pero estas salsas pues no serían nada sin los productos a que echársela. A consumir. Ustedes también entonces tienen unos productos ahumados, sin conservantes. Exactamente, todos los productos de nosotros son sin conservantes, sin aditivos, nada. Se demoran, tenemos pues obviamente el barril o la caja china, que se nos demoran entre 4 a 6 horas los productos. Ajá. Y los bañamos en nuestra salsa también, ¿listo? Muy bien. O sea, son ahumados tranquilamente, con tiempo, sin prisa. O sea, nos tomamos el tiempo como de que la gente se lleve la experiencia para la casa, que lleguen a la casa cansados de trabajar y solamente... O sea, poner al baño María y ya tenga lo que fuera un asado. Pues entonces, Sebas, aquí ya tenemos nuestro fogón, nuestra agüita, tenemos los ahumados, que entonces tenemos, ¿qué carne? Costilla. Carnes. ¿Morcilla? Costilla. Costilla. Costilla, a la salsa barbecue de ron, lo que es la panceta y el chorizo. Vamos a hacer una pequeña picada, entonces vamos a calentar para hacer una picadita y degustar con las salsas. Perfecto, entonces arranquemos, vamos a ponerlos al baño María. Sí, tranquilamente, si ustedes quieren lo pueden poner al baño María en la bolsa, no tienen ningún problema, mientras ustedes se cambian, mientras ustedes se desestresan, lo ponen y ya está. Si no les gusta, también lo pueden poner en un sartencito tranquilamente, que ustedes sofrían y ya está también. Y ya está. Listo, o sea, son productos listos para consumir, no necesitan nada más, eso está listo. Solo calentar. Solamente solo calentar. La bolsa, no tengan miedo, que no se les va a romper, no se va a derretir, es empacado al vacío. Es empacado al vacío, obviamente, y es una bolsa que resiste a buenas temperaturas, o sea, que no tiene ningún problema, ¿listo? En el congelador no se te van a pasar los olores, que son, pues es muy importante empacar al vacío,
por los gérmenes que mantiene la nevera, ajá, el congelador. Entonces eso es una seguridad que se da. Genial. ¿Y ustedes aseguran entonces esto no tiene conservantes? No, es natural, lo más natural posible. Qué bueno así. Ninguno tiene conservantes. Utilizamos todos los productos locales que tenemos pues acá también, ¿cierto? Utilizamos muchas especies, obviamente, para generar ese sabor, pero todo es natural. Muy bien. Comentarios entonces que ustedes han recibido. ¿Cómo ha sido entonces? Listo. Arrancaron un proyecto en pandemia, pero hoy se están sosteniendo y siguen adelante. ¿Cómo sí, ha sido claro, la percepción? Pues al principio pensamos pues que era como algo para eso, pues para irnos manteniendo. Ajá. Pero no pensamos pues que íbamos a llegar pues ya a distribuir también a Pereira. Entonces ya en Pereira también estamos distribuyendo esas salsas. O sea, un momentico a otro, pues como que creció. Entonces nosotros como que, wow, ¿cuándo llegamos a eso? Ni pensamos que íbamos a venir acá. Entonces estamos como algo locos como con eso y dándole todo el amor y toda la satisfacción a eso. Genial, Sebas. Y nosotros pues nos ponemos locos cuando nos llaman, cuando nuestros televidentes marcan 604-268-6030 y tenemos precisamente llamada de María desde Niquía. Hola, María, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias a Dios, ¿y ustedes? Muy bien, aquí yo feliz de conocer nuevos talentos, nuevos emprendedores, nuevos productos que hay que impulsar y apoyar. Y cuéntanos, María, ¿tienes alguna pregunta, algún aporte? ¿Cómo quieres aprovechar Ay, este momentico? Porque esas salsas se ven muy ricas, muy deliciosas. ¿Cuál es tu salsa favorita, María? Ay, toda la de barbecue. La picante, la mexicana. Super. ¿Tú ya has probado los productos de al horno? ¿Tú ya has probado estos productos de al horno? No, por eso yo quería saber dónde los venden. Ah. No los he probado porque se ven muy deliciosos, entonces quería preguntar dónde los conseguimos. Muy bien, María, entonces vea, aquí Sebas, Camila le va a dar la información para que usted consuma estos productos y los apoye. Bueno, Al Fuego nos encuentras en nuestras redes sociales, Instagram, al_fuego22. WhatsApp, número para comunicarte pues con nosotros, 302-577-2340. Te hacemos domicilios, llegan hasta tu casa. Y ya, así sencillito, sí, María. Sencillo. Ahí los números aparecen en pantalla, las redes, para que tú tomes, entonces apunte y te dispongas a disfrutar también de los ahumados y estas salsas. María, ¿un mensajito o algo que más que quieras compartirnos? Se fue. Bueno, se nos fue María. Muchas gracias por esa llamada y qué rico que te disfrutes la vida con sabor, con esas salsitas que a ti tanto te gustan. Nosotros también vamos a hacer el ejercicio. A ver, por aquí entonces vamos a degustar. Yo tomo entonces mi nacho, Camila, Sebas. Claro, sí, claro. Que sí. Y voy a arriesgarme con... Vamos con esta de queso cheddar. Queso cheddar. ¿Esto es queso de San Pedro de los Milagros? No. ¿Es queso holandés? No. No, es delicioso el queso cheddar, está como entre saladito dulce. Exactamente. Como un saladito dulce que contrasta lo más de bueno. O sea, lo que buscamos es encontrar una salsa que todo el mundo pues se adapte a ellas, que no tenga ese amargor, que no sean muy saladas, que la pueden combinar con lo que ellos quieran. Uh-huh. Porque usted sabe que para los gustos los colores, ¿cierto? Y así no, es. Y no toda la gente se va a comer unos nachos con una salsa de queso, ¿cierto? Entonces, para los sándwiches o para las pastas también queda totalmente delicioso. Muy bien. Y la otra que va a probar es la de ajo. La de ajo. Esa yo creo que le combina a todo. Sí, a todo. Esa la combina a todo. Está una arepa. Delicioso. Es supremamente suavecita, combina muy bien lo que son los sándwiches o también las pastas o las papas fritas. No, eso la saca al estadio con las papas fritas, la verdad. No, delicioso. ¿Cómo surgió el nombre de Al Fuego? Acá la presento. Bueno, todos los productos que podemos ver están bajo el fuego. Entonces esa fue como la causa principal porque todo lleva como su temperatura. Entonces esa fue como la causa principal para cocinar, siempre se necesita el fuego. Entonces eso es uno de los principales elementos también, o sea, tiene sus características. Me encanta eso porque como diría Rosario la cantante, no, esa es Rosaura, no, esa es Rosana. ¡Ay! Bueno, la de A Fuego Lento, muchas cosas. Una de las artistas tiene una canción
y dice eso, a fuego lento muchas cosas se cocinan bajo esta forma, y ustedes han cocinado ya esta idea, este emprendimiento. ¿Qué le dirían ustedes a los otros emprendedores, a quienes tienen esa, bueno, me pasó esta circunstancia o no me ha pasado nada, pero tengo esta idea, quiero emprender? ¿Ustedes qué mensaje le darían? Pues yo principalmente les diría pues que sin miedo, pues que se lancen, que se arriesguen, pues que salgan de la zona de confort en la que yo estaba. Me quedé sin empleo, entonces yo ¿qué hago? Pues dele para adelante, que las cosas van surgiendo, todo el despacio se va dando. Eso obviamente, hay veces uno se siente como que, yo sí seré capaz con esto, pero no, eso es constancia y disciplina y dándole seguido. Camila, ¿y tú? ¿Qué mensaje para los emprendedores? El miedo es como la principal causa. Yo estaba, pues yo trabajaba, y pues él empezó y yo no, pues yo no era el, como que sí. Como que sí, vamos apoyaba. Para adelante, vamos, tú puedes, sino como que, hey, no, y yo tengo mi trabajo, yo cómo me voy a meter ahí con lo tuyo si no sabemos. Pero nada, me arriesgué y la verdad no me arrepiento, ha sido pues las mejores cosas que he hecho. En Pereira, pues como él te estaba comentando, entonces ya hemos ido lejos, entonces eso nos alegra demasiado y que vamos creciendo poco a poco, así uno no sepa cómo. Ajá. Poquito a poco con la misma familia, una persona, dos personas, y darnos a conocer. Y estos espacios como ustedes nos brindan nos ayuda mucho. Genial, a mí hay algo que me encanta de todo esto y es que vemos cómo los problemas son el motor de la creatividad, son el motor del reinventarnos, son el motor del hacer. A veces nos quedamos como, bueno, el problema y hay dos opciones, o nos echamos al dolor o salimos de esto como sea. Y ustedes, pues, admiro que están muy jóvenes, pues los veo muy jóvenes y con muchas ganas de seguir. O sea, le están metiendo mucha pasión porque están dándole un valor agregado a estos productos, y es luchar como que los alimentos sean lo más natural posible. Natural, así como esta entrevista. Exactamente. ¿Cómo la sintieron ustedes? ¿Cómo? ¿No, tensionante lo de las cámaras o si ha sido algo más cercano, nada, más ameno? Más el miedo como al inicio, como que, pero después de que uno... Sí, todo es miedo hasta que uno se arriesga, se lanza, porque si no, entonces nunca va a salir de la zona de confort, como estaba diciendo Sebastián. Ah, yo se los dije. Bueno, ¿y cómo va entonces aquí nuestra picada? No, ¿aún le queda un poquito más de tiempo? Ya, se demora entre 8 a 10 minuticos solamente. 8 a 10 minuticos, o sea, esto ya está listo para desempacar, para picar y para servir. Exactamente. Pero mientras hacemos ese proceso, vamos a compartir una nota de una mujer muy especial que en su casa tiene cerca de 100 plantas a las que cuida, a las que consiente, pero sobre todo plantas que nos enseñan algo muy particular frente a esa relación que también podemos tener con los seres humanos. Entonces, aquí está nuestra invitada Adela Peña compartiéndonos entre plantas. Viendo a las niñas de este lugar que está muy bella, mi Anturio. Mi nombre es Adela Peña Fuentes. Bueno, soy una mujer alegre, me encanta estampar mi esencia en todo lo que hago, a todo lo que acontece a mi alrededor. Por eso no concibo la vida tan simple, sino que pienso que la vida debe tener la composición de todo lo que Dios nos dio para que podamos resaltar eso que somos también nosotros en nuestra esencia. Uno debe llegar un momento a encontrarse no solamente con su esencia, sino también con su formación. Desde muy pequeña acompañaba a mi madre al riego de las plantas, a la decoración de ellas, al mantenimiento, al cuidado. Entonces me encanta hacer de mi entorno el Edén, tal vez donde Dios nos puso, y disfruto muchísimo de ello. Yo creo que hay más de 100 plantas acá en este lugar, y pues aquí hay orquídeas, aquí hay mucha variedad de lechos, hay flores, hay follaje, hay dos pinos grandes que son pues nuestro sombrío también a ellas. Todo lo que tenga pues colorido me encanta y lo disfruto mucho.
uno recibe los efectos del cuidado, del amor, del cariño. Cuando están muy bonitas y florecidas, pues de igual manera las halago. ¿Pero qué es esta belleza? Está muy linda. Tienes más flores. Muy bella que estás. Hermosa. Me encanta que no solamente a título personal disfrutar de las plantas, sino llevarle el beneficio que el plantío tiene para el ser humano. Como amo a la gente, amo las plantas. Pues indudablemente las plantas son seres vivos y ellos y ellas con todas sus especies, que cada una de ellas tiene su exigencia, tiene su cuidado, le expresan a uno que hay gratitud cuando uno las abona, cuando uno las poda, cuando uno está revisando que estén bien, que no vayan a estar con algún contagio, cuando hay un adecuado riego. Y también siento que cuando no estoy, ellas me expresan que me extrañan. Y entonces disfruto mucho de esto porque pienso que esos somos los seres humanos. Así debemos ser, responder. Con la gratitud, con la flor, con el brillo de las hojas, ese cuidado, esa atención y esos mimos que recibe uno de otras personas. Y las plantas vienen como resultado de la necesidad del hombre. Y por eso ellas también agradecen que nosotros les demos ese valor. Espectacular, nada como esas plantas que tenemos ahí en casa. Y muchísimas gracias a Adela por compartirnos esa pasión, ese hobby, ese oficio de cuidar a estas plantitas que nos enseñan tanto y nos permiten aprender un poco más también sobre nuestras relaciones humanas. Pues bien, aquí continuamos entonces, ya hemos sacado nuestros ahumados del agua. Y bueno, entonces Sebas, a picar la costillita. No, sí, mira, es que es un proceso muy fácil, solamente coges cuchillo, abres, se abre el paquete, se abre y sale completamente, mira, es una calidad. Vea. Bañada en salsa. Ya está listico, ya, o sea, solo fue calentarlo. Solamente es calentarlo y ya estaría listo. Calentarlo, solamente partirlo y servirlo. Es una calidad buena, rica. Mira, es que ya está lista eso. Oiga, y lo mejor de estas cosas es que son productos como para compartir. Exactamente, o sea, no solamente es con una cervecita, con los amigos, más que todo con la familia. Ajá. Son productos totalmente buenos. Igual, con eso ustedes descrestan al que sea, mejor dicho. Vea, yo me imagino que en sus casas deben de estar descrestados con ustedes dos. Porque no, asado, no, llamemos a Sebas y a Cami. No. Comida, no, Sebas y Cami, mejor dicho. A mí sí no me dejan descansar de los asados, sinceramente. No. Sí, como que el todero, pues. Bueno, qué rico. Y obvio, hay que tener las herramientas, pues, claro, adecuadas. Dame el cuchillo, pues, Sebastián, por favor. Ah, sí, es uno sin cuchillo, no sé nada, sinceramente. Las herramientas del chef. Exactamente. Muy bien, recordamos entonces, Sebas, estos ahumados, ¿qué tenemos? ¿Qué picamos? ¿Qué hay ahí que se está plantando? En ese está lo que es la costilla. Y tenemos lo que es la panceta, o normalmente conocida como el chicharrón. Ajá. Tranquilamente, pero carnudo, listo. Ajá. Tenemos lo que es el chorizo, también un embutido, pues, totalmente bueno. Esa base de puro cerdo. Sí, puro cerdo. Exactamente. Entonces, el acompañante de un asado, la arepa y la papa, que la tenemos allí calentando. María, es que no puede faltar la arepita, la arepa y la papita. Exactamente. Como para contrastar ahí sabores. Es que eso es para las personas, más que todo, que quieran comerse algo diferente, que lleguen a la casa cansados. ¿La panceta está bañada en alguna salsa? Sí. También. Vea, todas son normalmente puestas al ahumador, pero con panela. ¿Para qué? Para que me suelte ese sabor natural.
y delicioso. Esa panelita es el secreto de muchas recetas. Muchas veces uno va y prueba el tinto en alguna casa y eso es delicioso. Y es que le echaron ahí su toquecito de panelita. De panela. Y aquí vemos que también aplica para las carnes. Todo. Muy bien, la arepita infaltable. La arepa, que no falten los asados. Mucha gente nos critica la arepa paisa. Mucha gente que nos está viendo de las regiones, como que, ay, es que la arepa paisa que no sabe a nada. Pero es que. Es lo más delicioso que puede haber. Es lo más rico de combinar. Muy bien. Recordamos entonces, ¿dónde los encontramos, Cami? Las redes sociales y contactos. En Instagram, al-fuego22. Y WhatsApp, para que se comuniquen con nosotros, 302-577-2340. Muy bien, y vea, ahí ya quedó entonces lista nuestra picada, Sebas. Picada, claro. La enseñamos, vea, choricito, tocino y costillita, nada mejor como para ya estas horas de la tarde, para compartir el almuerzo. Muchísimas gracias a ustedes, Camila, Sebas. A ustedes por la invitación. Gracias por compartirnos su talento, muchos éxitos con este emprendimiento y a ustedes, gracias por compartir una vez más en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden la cita de lunes a viernes a las 10 de la mañana y ¿saben por dónde? Por Telemedellín, aquí te ves. ¡Nos vemos! Gracias. Bueno, a disfrutar. Bueno.